Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles, sirve para meses, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble. Y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, vamos a comenzar esta lectura para saber quién es esta persona que te ve como una emperatriz. ¿Qué quiere decirte? ¿Ha ocurrido algo? ¿Podemos cambiar los acontecimientos? La respuesta es sí. ¿Podemos influir en una persona? Sí. Ángeles y arcángeles lo hacen, amigos, todos los días. Y tú, Aries, que eres la reina de bastos, vamos a saber quién hace magia contigo. Quiero que veáis vuestra lectura del viernes, amigos, que ocurrió algo inesperado. Sabéis, me conocéis, que no suelo decir este tipo de cosas, que alguien está haciendo magia. Realmente he sentido que es así, Aries. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, qué siente, qué sueña. ¿Le importas tanto, Aries? ¿Y qué vas a hacer tú para poder manifestar? Y sacar ventaja. Sacar ventaja es saber qué pasos debéis saber con certeza para conseguir lo que queréis. Eso es lo que hace el tarot, los oráculos, los sueños, la magia. Nos ayudan muchísimo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes y tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, piensa bien en esa persona. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Aries, el mago eres tú, la magia está aquí. Justo, nos estaba hablando de la magia, no es siempre. Algunas veces hay personas que ejercen la magia por el poder que tienen. No necesitan hacer ningún ritual. No tienen que contratar a alguien para que haga magia. Sino que son personas con grandes poderes psíquicos, mucha energía. Y esa está aquí esta semana. Aries, el mago. ¿Qué está haciendo esta persona? Aries. Hay mucho pensamiento de esta persona en su mente, por ti, Aries, y está haciendo algo y quizá no sepa la repercusión que hay o cómo te afecta a ti este pensamiento, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Leo, tenemos aquí un rey de bastos, también es mágico, amigos. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Espiándote. Esta persona está encima de ti, literalmente. Aries, ¿tienes la sensación de que te hace pensar más? ¿De que a veces raya en una obsesión? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses, Aries?
¿Qué le depara a Aries? El mundo material, el dinero. ¿Qué más hay para vosotros? Aries, el chakra del corazón. Hay muchos consejos que vais a hacer. Aries, ¿qué le depara a Aries? En el amor, el agua, el chakra raíz. Veamos, amigos. Los que seáis pareja, vais a trabajar juntos. Los que estéis separados o sintáis que está ocurriendo algo que es fuera de lo común, mágico, centraos en estos chakras. Chakra del corazón, Aries. Hay una persona que mentalmente está pensando en ti todo el tiempo. El rey de bastos mira hacia el mago. Virgo, Géminis, planeta Mercurio, número uno. Hay confianza, esta persona se siente segura. Y lo que nosotros pensamos es lo que manifestamos. Tú no solo estás manifestando a esta persona, él o ella también. No necesita hacer una ceremonia, como os he dicho, un ritual. Tiene gran poder mental o algún tipo de poder psíquico y no es tan consciente de lo que hace. A pesar de tener el mago, quiero haceros entender que esta persona no se ha puesto a leer un libro de magia o ha llamado a alguien, sino que está convencido o convencida de que tú le quieres y tú sientes este amor. Te llena de vida. Sientes algún pálpito, no paras de o de soñar o de sentirlo a través de tu chakra del corazón. Haz un ejercicio, Aries. Abraza un árbol. Abraza la naturaleza. El mundo también te quiere. Y te abres más a hablar, a conversar, a vivir, a estar con esta persona. El as de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio. Un amor se abre para vosotros dos. Esta persona, en algunos casos, está en secreto. O si es tu pareja, piensa mucho en ti, Aries, espiándote. Acuario, Libra y Géminis. Tu paje de espadas, mirad cómo es su mente. Si es calculador o calculadora esta persona. Mundo material, un paje de espadas, el rey de bastos y el mago. Una persona ambiciosa, líder, no se calla. Si es correcto o incorrecto, yo sigo. Cree que no hay nadie que le pueda pasar por delante. Aries, también vas a hacer tu propio trabajo. Es alguien que tiene una energía, yo la siento a veces tensa, muy centralizada en los negocios, el dinero, como esta carta, que también quiere que tú brilles, que triunfes con tu chakra raíz. Medita con tu chakra raíz. Necesitas esta fuerza del mago. Tu persona y tú debéis estar a esta altura. Y yo hablo de capacitación e incluso de magia. Tu persona o no es consciente, tú lo eres, Aries, mira lo que pasa. El chakra raíz. Una persona se tatúa al infinito por ti. Lleva tatuajes, se lo ella. Se viste bien para ir a trabajar, lleva un uniforme. Le importa mucho el dinero. Chakra raíz. El rey de bastos. Leo, contigo me siento como con ninguna otra persona. Fogosidad, ambición. Entre el mago y el rey de bastos. Y miro lo que quiero y lo consigo. Y como esta bailarina, aunque me cueste esfuerzo, haré lo que sea para ganar dinero. O si es una persona que tiene un negocio, Aries, no se da nunca por vencido o vencida. Y con el mago, tenemos aquí tanta resiliencia para poder llegar a ser este bailarín, bailarina, o en vuestros oficios, o para gozar de la vida, tu persona hará lo que haga falta. Aries, no lo veo poniéndose ni un límite. Amigos, vamos a saber más. Está muy interesante lo que nos dice. El mago, Virgo y Géminis. Vamos a colocar aquí. El rey de bastos, Leo. Hay mucha pasión, conocimiento del mundo, una persona que ha podido estudiar, inconformista, apasionado, apasionada.
tienes este desafío que es tu persona. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? ¿Qué más? El 2 de copas. Te quiere con él o con ella. Algunas veces sientes que se comporta de una manera posesiva, Aries. El 2 de copas, el rey de bastos, el chakra raíz, me incendio contigo, eres para mí. Aries, ¿qué le depara a Aries? ¿Qué más hay? En esta semana, aquí está otra vez espiándote. ¿Qué le depara a Aries? En esta semana, la reina de copas. Vamos a hacer un alto. Aries, esta persona va muy deprisa. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos 3 meses. El alto lo pones tú, Aries. Voy a deciros la necesidad que hay para poner un alto. La reina de espadas es Libra. Tal vez tu persona necesite pensar más en todo lo que quiere de repente y se puede volver en un capricho. El amor y todo lo que haya en su vida, hay que poner un freno, os lo he dicho, Aries. Yo puedo sentirlo. La reina de espadas. Y tú eres este arquetipo, personaje, con una reina de copas, con más caras que tenéis. Todos podemos ser la reina de espadas u otra reina. Es una energía. Cálzate bien, con zapatos bien altos, como ella hace. Anda sobre seguro, sobre segura, sobre la situación. Y sitúa a tu persona. Le tienes que aconsejar algo y que sea prudente a veces, le dirás. Ahora es tiempo de espera, no solo en la relación, sino en todas aquellas cosas que él o ella quieren. Aries, tú vas a ser ese centro para tu persona. Puedes ser un gran consejero o consejera para él o para ella, en su vida personal y profesional. La reina de copas, ¿ves? Estoy aquí. ¿Qué haríais, Aries, con Cáncer, la vidente del tarot? Sentarte, hablar con tu persona sobre lo que quiere, en las relaciones, sobre si se quiere comprar una casa, cuánto dinero necesitas tener. Los ciclos van avanzando, no necesitamos correr siempre tanto. Tú vas a mostrarle esta calidez con la reina de copas, consejos sabios a través de tu intelecto. Aries, ¿qué le depara a Aries? ¿Qué más? El emperador, amigos. Os he dicho que esta persona va por todas. Aries, y el emperador eres tú, y una reina de copas. Hay una contraparte entre vuestras energías. Tú estás pensando más en el amor, en la familia, en tus hijos. Si sois hombres también, él o ella lo quieren todo. Y todo respecto a la vida. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo, la emperatriz, una pareja. Este es el equilibrio que vosotros dos debéis de tener. Una persona más dulce, intuitiva, como tú, Aries, más cálida, él o ella, más líderes. Aunque tú seas la emperatriz, esta persona puede llevar un traje especial, uniformes, vuelvo a repetirlo, para ir a trabajar o vestirse. Aries, vamos a sacar una carta más. ¿Qué quiere decirnos? Y esta carta para vosotros es mesura. ¿Comprendéis ahora, Aries? Paje de espadas. Esta persona hablará, si no lo hace ya. Siento disciplina en él y también rebeldía, Aries, en tu persona. 7 de pentáculos, Tauro.
Por estas correctas razones te conocí. Tú eres una contraparte. Eres ese peso en su casa, en su vida. Y contigo me siento mejor. Cuando tú le tienes, Aries, que parar estos pies también lo haces por su propio bien. Aries, la mesura, la templanza. En esta ocasión significa algo diferente. Número 14, arcano mayor, Sagitario. Es un ángel, arcángel, puede ser San Miguel u otros. ¿Y qué os dice? Para vosotros dos. Con el 2 de copas, Venus en Cáncer, el matrimonio, vuestro noviazgo. O si ya estáis juntos, que penséis mucho antes de tomar decisiones, amigo, sobre todo tu persona. Tú, Aries, siéntate con él y con ella. Escúchale, dale consejos. La emperatriz, a su emperador. Tú sabes que esta persona lo quiere todo. El número 3, la emperatriz, Libra y Tauro. Tú estás aquí regalando amor, dándolo para tu persona. Ponte algo bonito. Vamos a irnos a algún sitio. Despeja tu estrés. Yo siento que esta persona está tan volcada que quiere tantos futuros inmediatos que a veces se puede perder la vida ahí, con dinero, con agendas, con contactos, con uniformes, con lo que le tiene que mandar a otros. La vida también es esto, mesura y templanza, amigos, disfrutando entre vosotros dos esta vez con la carta de la templanza, tomándoos algo, sentándoos en vuestra casa, hablando, charlando. Esta persona lo necesita de ti, Aries. Vamos a colocar a Aries en el emperador, la emperatriz. Libra y Tauro, Sagitario aquí, Cáncer en el 2 de copas. Los refrescos, las copas, que nos vayamos a algún sitio, que desconectemos, va a ser vital para vosotros dos y esta persona se sentirá mejor. La mente se puede colapsar tanto cuando nos sentimos así y lo queremos, tanto sea en nuestra profesión, en el dinero, y puede que tú te sientas también reflejado, Aries. Haz esto. Tómate más tiempo libre, con la pareja o con tu amor, o para salir. Aries, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Hay una pareja hermosa. En el Rey de Bastos hay otra pareja. El mago lo manifiesta. Esta persona piensa todo el tiempo en ti, Aries. Gracias y feliz marzo.